Hola, buenas tardes, un día más desde Casa Lotero. Hoy estamos aquí en el Palacio de Benamejí, en nuestro querido Museo Histórico Municipal. Tengo aquí a mi lado a Paco Ruiz. Buenos días, Paco. Buenos días. Que bueno, tú tienes aquí una exposición de un material que no está muy visto aquí en Écija. Cuéntanos, ¿de qué va tu exposición? Pues la exposición, como veis, va de cuero repujado, cordobana y guadamesía. Normalmente la gente, para referirse a los trabajos en cuero repujado, utilizan distintamente los términos cordobán o guadamesí, pero sin saber exactamente a qué se refiere cada uno de estas dos palabras. El cordobán es una pieza de cuero repujado y teñido, pero en tintes que podríamos decir que son naturales, porque a través de los tintes se aprecia la calidad del cuero. Mientras que el guadamesí es una pieza de cuero repujado y recubierto, total o parcialmente, de lámina de metal, pan de oro, pan de plata y también de esmalte opaco. Por ejemplo, una artesanía que, bueno, que es muy, muy laboriosa, porque aquí tenemos primero que repujar el cuero, bueno, primero dibujar el dibujo. Cuéntanos un poco, ¿por dónde deberíamos de empezar a hacer esta artesanía? Pues sí, la verdad es que la artesanía esta lleva mucho tiempo, como sabemos todos, y es un proceso laborioso y un poco complejo. Vamos a ver. Tienes aquí una prueba, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí un motivo que quiero llevar el cuero repujado. Ajá. Esto, pues, cojo un trozo de cuero, lo humedezco con agua y una esponja y después lo señalo con un bolígrafo gastado. Se me queda marcado aquí y después lo sujeto en un trozo de cartón. Vamos a poner aquí a ver si lo ve la cámara un poquito. Vamos a ver. Se queda muy poco marcado, pero bueno, ya tenemos el dibujo que con un simple bolígrafo gastado ya sí, se nos sí, va a quedar el dibujo en el cuero, ¿verdad? Ya se queda señalado. Muy bien. Después cojo un trozo de cartón donde previamente he extendido una capa de un milímetro o dos de plastilina. Ajá. Y encima de esa capa pongo la pieza que quiero trabajar y la sujeto con pinza. Después con un punzón plano y curvo voy quitando cuero, digo plastilina, del fondo y la pongo en las partes que tiene que ir repujada. Le doy con el punzón de bola por detrás a los motivos que quiero que vayan realzados y lo asiento con el burí, le asiento los contornos y de esa forma queda realzado. Siempre humedeciendo, el ¿verdad, Paco? La pieza tiene que estar húmeda. Ajá. Después le quito la rebaba, le doy nuevamente con el burí de bola y pongo la rebaba sobre la parte que debe de ir repujada y repito nuevamente la operación. Se hace esto así dos o tres veces según el estado del cuero y al final esto queda repujado. Una vez que queda repujado y se ha secado el agua, pues por detrás se le echa cola de carpintero para que no pierda el volumen. Si no, volvería otra vez a pierde un poquito. Pierde un poco, ¿no? Vuelve al estado inicial, pero sí pierde un poquito el volumen. Ahora bien, para pintarlo hay que proteger el cuero con un poco de cera. Esta puede servir, por ejemplo, porque el tinte que es a base de disolvente es bastante agresivo y puede dañar la flor de la piel. Entonces se protege un poquito con cera y después se procede a pintarlo con tinte. Okay, el tinte no estropearía el cuero directamente, entonces le damos una especie de aislante para que no absorba el cuero el tinte tan fuerte, ¿verdad? Los tintes están hechos a base de disolvente, claro. Y dañar la flor de la piel si no se protege previamente. Paco, una técnica que se supone que es árabe, pero bueno, hemos estado hablando antes ahí fuera de cámara que hay distintas versiones, ¿no? Sí, normalmente se piensa que es de estilo árabe, pero hay investigadores que piensan que no, que la técnica que se utiliza en el norte de África es distinta de la que se utilizaba aquí y, por tanto, el cordobán que conocemos aquí en España no es de origen árabe. Este cordobán, según algunos autores, pues se desarrolló aquí en Córdoba. En Córdoba hubo una sublevación muy importante en tiempo del califato, que se conoce como la sublevación de Al-Arrabat. Triunfó el califa y deportó a cientos y cientos de familias al norte de África, Marruecos. Y fueron estas familias las que introdujeron allí
la técnica del cuero repujado. Lo que pasa es que el cuero repujado casi ha llegado a desaparecer aquí, mientras que allí se ha mantenido. Sí. Y por eso es por lo que la mayoría de la gente piensa que la técnica del cuero cordobao se inventó y se desarrolló en el norte de África. Pero hay autores que piensan que no, que se inventó aquí y de aquí se exportó allí por las circunstancias que he dicho. Bueno, es una cosa que tiene tantos años la técnica que muchas veces se pierde quizá la historia real de esto. El caso que es una cosa que hasta el día de hoy se está haciendo, aunque ya no tan... Porque antes era todo, en la Edad Media era todo el cuero repujado, ¿verdad? En la Edad Media y en los siglos XV y XVI. Empezó a decaer a partir del siglo XVII. Sí. ¿Por qué decayó? Pues principalmente por los cambios de la moda, ¿no? Antes se cubrían con guardavestir las paredes enteras de los palacios, de la iglesia. Era un material muy frecuente en la decoración. Pero después fue desplazado por la pintura. El cuadro, la pintura es más versátil, es más fácil de mantener. Los cordobanes con el tiempo se estropeaban, la pintura pues aguanta más. A la gente le gustaba verse retratado o le gustaba tener a mano un paisaje que le era familiar y conocido. Entonces también era más barato, la piel era cara entonces, ahora lo hay, entonces lo era mucho más. Entonces fueron estas las circunstancias que motivaron la desaparición de los cordobanes y guadalmesíes. Muy bien. Paco, cabra y oveja, ¿verdad? Y vacuno también. ¿Vacuno también? Sí, sí. Costará más trabajo el vacuno, ¿no? Baquetilla. La baquetilla de la que hacían antes los zapateros, los zapatos. Sí, sí. Esa es la que usamos para... Y también la badana de oveja. Vale, yo tenía entendido que era cabra o oveja. La cabra también se... Sí. Pero claro, el vacuno, pues la piel de vacuno es más consistente, aguanta mejor y... Bueno, pues vamos a dar una vuelta a ver cómo es tu exposición. Pues vamos allá. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor. Paco, ¿nos querías contar la diferencia que hay entre lo que es un cordobán y un guadamesí? ¿En qué consiste la diferencia? Bueno, como dije antes, el cordobán es cuero repujado y teñido con tintes naturales a través de los cuales se aprecia la calidad del cuero. Hablando de estas piezas, ¿verdad? Exactamente. Todas las piezas de esta vitrina son cordobanes. Algunos están teñidos con tintes de color, pero a través de esos tintes se aprecia que eso es cuero. Mientras que los guadavesíes están recubiertos total o en parte con lámina de metal y esmalte opaco. Por ejemplo, los escudos heráldicos que conocemos todos, pues son guadavesíes. Como eso de ahí. Porque en parte están recubiertos de lámina de metal, de pan de oro y de plata, y también de esmalte opaco, como digo. También son guadamesíes los escudos de las profesiones liberales, como que vemos en los despachos y en los bufetes de los médicos y abogados. Esos son guadamesíes, porque en parte están recubiertos de pan de oro y de plata y de esmalte opaco. Qué bonito el toque que le da el pan de oro y el de plata, ¿verdad? Hombre, claro, le da un realce y un brillo. Vaya. Bueno, tú, Paco, no te dedicas profesionalmente a esto, porque de esto no se podría vivir, ¿no? La verdad es que no. ¿Tú cuál es tu profesión? ¿Cuál es? Yo era maestro, ya estoy jubilado. Ajá. Y empecé con esto un poco tarde, empecé a aprender sobre los 40 años o así, para emplear en algo el tiempo libre que tenía. Y bueno, he seguido trabajándolo y aquí estamos. Bueno, lo ha hecho como hobby, pero bueno, sí, yo creo que es muy importante, porque aunque no pueda uno vivir de esto, porque es muy difícil vivir es muy difícil. Pero la técnica no se debe de perder, y ahí sí que creo que es importante que esto no se quede, no se pierda, ¿no? Porque
esto no hay muchas cosas. Esto antes era todo, hasta los cobertores, como hemos dicho, de las camas. Sí, antes los cobertores. Había repujados, ¿no?, de cuero. Pero la técnica es muy importante, ¿verdad? Hombre, debemos de procurar que no se pierda esta artesanía tan nuestra, porque como ya he dicho antes, son bastantes los autores que piensan que esta artesanía artística, que no vino del norte de África, sino que se creó, se inventó aquí en España, en Córdoba en concreto, y de Córdoba pasó a Marruecos con la familia que expulsó el califa después de la sublevación de la Rabá de Córdoba. Así es que hay muchos autores que piensan que esta es una técnica auténticamente andaluza y en particular cordobesa. El cordobán se trabajaba antes en muchas ciudades, pero los de Córdoba consiguieron mayor proyección, mayor relevancia, por la calidad de sus curtidos y también por la calidad de sus trabajos artísticos. De ahí que se le acabara dando el nombre de cordobán a todas las piezas de cuero repujado. Muy bien, pues vamos a pasear por aquí y seguimos viendo la exposición. ¿Te han dado aquí la oportunidad de hacer la exposición? Porque has hecho alguna exposición más. Alguna que otra, pero poca. La verdad es que esto se vende muy poco, por no decir nada. Mira el cofre este, qué bonito. Este baú es un guadamesí, porque como veis está recubierto de pan de oro. Los trabajos de esa vitrina son todos cordobanes, cuero repujado y teñido, pero a través del tinte se aprecia que eso es cuero, vamos. No, por eso es qué bonito. Tú lo coses también y todo, ¿no? Sí, la verdad es que hebilla, aquí tienes que lo recorto, ¿no? Le pongo la hebilla, los cosos y demás. Bueno, este no lo coso yo, yo he hecho la tapa. Lo he llevado a una tienda de bolsos y le han pegado la tapa que yo he hecho a un modelo de bolso. Estupendo también. Qué bonito, los repujados, ¿eh? Sí, muy bien, pues son muy... me gusta mucho, Paco, tu trabajo. Pues gracias. Sí. Ese espejo de ahí... El espejo también, qué bonito. También es un guadamesí porque salta a la vista que está recubierto de pan de plata. Que parece así visto de lejos, parece una madera, ¿verdad? Sí, sí. Se va y te, cuando te acercas ya ves que es un cuero y muy bonito. Muy bien. Creo que aquí hemos acertado. Muy bien, Paco. Pues, ¿qué le diría a la gente que nos está viendo para que se animen a trabajar cualquier cosa? En este caso estamos hablando de cuero. ¿Qué le diría a la gente que nos ve? Hombre, que si tienen tiempo, pues que deben de emplearlo en algo que les satisfaga. Y también les recomendaría que en ocasiones especiales se autorregalen cuero repujado, porque es algo que no va a pasar de moda. Hoy en día en las casas de tarde en tarde se hace un cambio total de decoración, pero aunque se haga de tarde en tarde, seguro que si tiene alguna pieza de cuero repujado, esa no la tira, esa la conserva. O sea que es una forma de inversión que va a pasar de padre a hijo y que no lo van a tirar cuando cambie la decoración de la casa. Por culpa de ti cambiaste mi sueño por la realidad, y no quiero dejar de mi vida, es la verdad. Y ahora que estoy junto a ti, nunca, nunca te dejaré. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor, viviendo mi vida sin ti es un gran dolor.
Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo y ya vamos mal de tiempo, tenemos que despedirnos porque nuestro programa no. El tiempo es lo que manda. Claro que sí. Así que te voy a dar las gracias, la enhorabuena y suerte en el futuro con tu trabajo. Que pues creo gracias que a ustedes. Creo que es muy importante lo que estás haciendo. Gracias. Bueno, y ya nos toca irnos. Lo que digo siempre, siempre hago una referencia a que tenemos que ser felices, tenemos que luchar por ser felices y creo que una de las formas de ser un poquito más feliz es hacer cosas con las manos. Ahí lo dejo. Hasta el próximo. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran